Hola a todos y bienvenidos al recurso del mes del CRAI Antonio de Ulloa de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. En este nuevo tutorial vamos a ver cómo utilizar el recurso fitoterapia.net, que como podemos ver hemos buscado en el catálogo de la biblioteca, hemos obtenido el resultado donde podemos ver la descripción y podemos aprovechar para añadir esta base de datos a nuestros favoritos para consultarla posteriormente. Nos conectaremos desde aquí. Y aquí tenemos ya la página del recurso, la pantalla principal. Fitoterapia.net es un portal dirigido a los profesionales de la salud, donde se recoge información sobre los productos de origen vegetal desde el punto de vista de sus usos terapéuticos. El autor de este portal es Cita Publicaciones y Documentación, cuya sede se encuentra en Valencia. Al tratarse de un portal, de un sistema de información, pues no solamente vamos a tener todo lo que es información importante sobre fitoterapia, sino también pues otras informaciones como reseñas o la agenda, aquí tenemos enlaces, noticias, etcétera, porque no podemos olvidar que se trata de un sistema de información que gira en torno a la fitoterapia y lo que intentan es hacer pues desde este portal una herramienta práctica con la que se pueda recuperar información. Vamos a destacar el Vademécum, que contiene 400 fichas, 4.500 preparados comerciales y 50 fórmulas magistrales. Para buscar información en este portal podemos encontrar tres lugares diferentes. Por un lado tenemos aquí el buscador general para buscar en toda la página web. Tenemos estas opciones, el menú este que tenemos aquí, principal, y junto a este menú tenemos el buscador avanzado. En este tutorial vamos a ver básicamente cómo buscar en el Vademécum y cómo hacer una búsqueda avanzada. Comenzamos por el Vademécum. Si hacemos clic con el ratón aquí, podemos ver las distintas opciones. Podemos buscar por plantas medicinales, presentaciones simples, compuestas, fórmulas magistrales, laboratorio, y aquí al final tenemos los créditos, o sea, las personas o autorías del Vademécum. Vamos a hacer un ejemplo de búsqueda por plantas medicinales. Queremos llamar la atención que en todas las opciones de búsqueda tenemos esta ayuda contextual, donde nos explican cómo debemos de buscar o teclear el concepto. En este caso, para buscar por plantas medicinales, podemos buscar por el nombre popular o podemos buscar, si desplegamos aquí, también por el nombre científico. Por ejemplo, si buscamos manzanilla, y aquí también podemos ver cómo al hacer la búsqueda podemos tener la opción de lo que se conoce como la herramienta de autosugiere, es decir, otras búsquedas que ya han sido realizadas pues nos aparece aquí. Vale, entonces podríamos buscar la manzanilla como nombre popular o también podríamos usar el nombre científico y buscar camomila. En este caso, de cada planta medicinal nos da las presentaciones simples, las presentaciones compuestas y las fórmulas magistrales.
Vamos a hacer ahora una búsqueda por presentación comercial compuesta. Aquí otra vez nos da la ayuda en contexto y, por ejemplo, pues vamos a buscar por alcachofa. Por ejemplo, vamos a seleccionar alcachofa plus Naturleader. En este caso, pues tenemos el producto de un laboratorio, de una empresa. En este caso, es interesante ver que podemos, a través de los enlaces, pues, por ejemplo, acceder, en este caso, a la información sobre el cardo mariano. Y si pinchamos ahí, pues vemos, en este caso, la planta, la imagen y la información. Ahora vamos a hacer una búsqueda desde el Vademecum por laboratorios. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos buscando la Pirenaica. Hacemos clic y obtenemos los datos del laboratorio con sus datos de localización, dirección, página web, y aquí vemos, en este caso, las presentaciones simples, las presentaciones compuestas. En algunos casos también podemos encontrar documentos. Vale, para terminar la búsqueda en el Vademecum, quería llamar la atención sobre el tema del uso de la fotografía. Para ello, si nos vamos a los autores, al final nos dice que podemos utilizar las fotografías. En algunos casos son libres de uso, y en otros casos dice que se pueden emplear para uso personal o actividades académicas, siempre que se cite la fuente, ¿vale? No se permite su uso comercial. Esta información lo tenemos aquí. Y es interesante, bueno, pues saberlo para el tema de trabajo académico. Vale, ahora vamos entonces a ver el buscador avanzado. Vamos a esperar que se cargue. Como vemos, por defecto nos aparece activado el buscador terapéutico, pero podemos buscar dentro de la revista Fitoterapia, conocida como RDF, o podemos también buscar dentro de las publicaciones que hay en el portal. Nosotros aquí, en este tutorial, vamos a ver cómo se utiliza este buscador terapéutico. Ahí viene claramente explicada cómo se hacen las búsquedas y cómo se combinan los distintos conceptos. Entonces, vamos a hacer una prueba de búsqueda y simplemente tener en cuenta que aquí viene claramente que se pueden utilizar hasta 3 parámetros y 2 operadores. Un ejemplo de búsqueda sería, por ejemplo, si buscamos en acciones farmacológicas, pues vamos a buscar, por ejemplo, anestésico local, y ahora le ponemos condición operador booleano y ahora en indicaciones vamos a poner accesos, y ahora condición O, es decir, operador booleano O, y vamos a, por ejemplo, seleccionar diabetes. Ahora podemos buscar en todo el portal, solo en las plantas, presentaciones compuestas, le vamos a decir todo y hacemos clic en buscar. Y ahora obtenemos más abajo los resultados y podemos ya pinchar sobre uno de ellos. En este caso hemos obtenido 15. Vamos a hacer otra búsqueda, vamos a hacer la misma búsqueda, pero vamos a cambiar los operadores, ¿vale? Ahora borramos y empezamos y ponemos ahora anestésico local en condición, vamos a poner O, aquí vamos a poner accesos, y aunque también podemos utilizar el operador booleano excluyente no, de forma que quitaríamos un aspecto de esta búsqueda, o
perdón, aquí vamos a poner O, no, I. Bueno, vamos a darle otra vez porque esto es un problema que para hacer la búsqueda correctamente, como hemos puesto dos operadores booleanos, los vamos a borrar, ¿vale? Vamos a empezar de nuevo entonces. Entonces vamos a poner anestésico local, condición O, y aquí vamos a poner O accesos, y ahora condición I, y vamos a poner lo mismo que antes, diabetes, aquí está, le damos a le ponemos todo, buscar, y en este caso obtenemos un solo registro, que es el claro. Bueno, pues con esto hemos terminado este tutorial, que esperemos que os resulte interesante, y solamente pues aprovechar para mandaros un cordial saludo.